En Sonora es el ejemplo de lo que la impunidad y el mal gobierno, eh, pues obviamente no ha he hecho nada en lo que se refiere al desgobierno estatal de Claudia Pavlovich, ni tampoco los munícipes, quienes supuestamente son elegidos por la gente, ya sean del PRI, PAN, PRIMOR, como se llame. En lo que va de esta semana, cuatro feminicidios. Dos de ellos, uno, el que ven aquí, de una mujer que fue agredida en una tienda de deportes reconocida allí en Navojoa, porque tiene equipo eh, o uniformes de los mayos de Navojoa. Y la otra, es esto que también es lamentable y que ha conmocionado al Estado. El asesinato de una menor de siete años en San Luis Río Colorado. Pero esto es increíble: que Claudia Pavlovich lo único que diga es la percepción de la gente, no algo que ponga en alerta. Según menciona la publicación de Marquesina, lo cual me pareció puntual, identificaron a este agresor, a este cobarde que le dio un batazo en la cabeza a la mujer, a la dueña, creo, de esta tienda de deportes. Se sabe por las autoridades que el tipo viaja a Navojoa y a los mochis para cometer atracos. El sujeto es buscado por las autoridades en el municipio de Cajeme, ya que es vecino de esa colonia. Esto ocurrió, eh, dicen ellos que fue eh, ayer. Ahorita lo vamos a checar en esta publicación marquesina. Es que unos dicen que a la mañana del viernes, otros dicen que el jueves. Por lo que se sabe, es este. Pues fue el día jueves. Bueno, vamos a leer esta nota. Se sabe por las autoridades que el tipo viaja a Navojoa y los mochis para cometer los atracos. El sujeto es buscado por las autoridades, vecino de la colonia Valleverde del municipio de Cajeme. Le apodan el Cuachado y se sabe que opera en los mochis y Navojoa. En la tarde dejó en estado delicado a una señora que despachaba en una tienda de deportes a la cual golpeó salvajemente con un bat. Aquí nomás aclarar algo. Al parecer, ya la, la, la señora, creo, bueno, por ahí vi el, la publicación de ARIS. Al parecer falleció. Habría que corroborar esa información. Si fue así, a ver, ahorita lo checamos. El cuachado fue captado por las cámaras del negocio cuando cometió el robo, luego de dejar a la señora inconsciente. Autoridades de inmediato iniciaron con su búsqueda. Se dijo que había sido capturado en la central de los mallitos, pero que la persona señalada portaba vestimenta similar y lamentablemente no se logró establecer que fuera él, por lo que aún sigue prófugo de la justicia, porque andan difundiendo la, la, las imágenes, la foto de un supuesto sujeto que, que es igual, o sea, que lo detuvieron, pero que en realidad no fue él, sino que sigue todavía prófugo el original, o sea... Es tanto el parecido, o no sé si realmente lo estén encubriendo, no sabemos compas por ahí andan difundiendo, y al parecer no lo han detenido. Pues si alguien lo puede identificar, hay un video, pero el video es muy fuerte y no lo vamos a difundir. Entonces, si esperemos que lo logren identificar, creo que al parecer sí, sí lo capturaron. Ahorita lo, lo vamos. Este. Ay, no, no, voy a, no vamos a ver el video. Dice, confirma Claudia Indira Contreras que la mujer agredida en Aboja con un bat está en recuperación. Bueno, bueno, no ha, no ha fallecido. Esto es bien importante. Pero vamos a escuchar lo que dice la Fiscalía General de Justicia de Sonora, que pues ya saben. Bueno, vamos a escuchar. Pues al parecer, y, y qué bueno, ¿no? Ojalá y se corrobore que está recuperando su salud. Ojalá que no tenga riesgo de secuelas porque un bat de esos, uita, no saben, compas, no saben. Esto lo comparte ecos de la noticia ya en Sonora. Lo importante es que la persona que fue agredida esté en recuperación. Qué bueno. Bueno. Ay, no, es que se vio la imagen. Perdón, compas. No, no quiero enseñar esa imagen. Dice, confirman detención del agresor de Elvia Ochoa, la mujer que por la tarde de ayer fue golpeada por un bat en Abojoa. Pues al parecer sí detuvieron, habían detenido a uno que era parecido y, parec y al parecer sí detuvieron al original. Bueno, pues ojalá y sea este. Sí, al parecer creo que sí es este tipo. Bueno, ojalá que pague con cárcel toda su vida por lo que acaba de cometer y por todos los demás atracos. Ya lo... Por ahí vi comentarios de que lo querían linchar, que le querían no sé qué hacer. Mejor no le hagan a eso porque ustedes también se están volviendo igual que él, de criminal o hasta peor. No hagan esas apologías, por favor. Aquí lo que se necesita es que la justicia, la ley, se respete y este, este tipo esté en la cárcel. Porque ahí tiene que estar, tiene que estar encerrado. Tiene que estar ahí de por vida. Pero la gente, pues obviamente, cree que ya con eso se hace justicia, ¿no? O sea, nos tenemos que volver igual que, que esta persona. Miren, una mujer fue acuchillada y calcinada en Hermosillo. Una mujer muerta a balazos en Hermosillo. Allá en el cuerpo de esta menor, que ahorita vamos a hablar, de Itzel Noemí en San Luis Río Colorado, y una mujer, pues, al parecer, este, bueno, ya se corroboró que no tiene derrame cerebral, solamente tuvo una conmoción afortunadamente, de un batazo por un ladrón en una tienda de deportes que ocurrió ayer jueves, ayer jueves, allá en Sonora. Esto es de verdad lamentable, pero a Claudia Pavlovich le vale, es percepción, ¿no? Dice ella, no, es percepción y... Y pues no, no podemos este, decir que sí, que en realidad está pasando. Lo, lo que sucede aquí es el ejemplo de la teoría del miedo. Que quieren introducir estos lacras, pero también lo provoca el desgobierno. ¿Por qué? Pues porque algo trae entre manos, porque se la quieren pasar de vacaciones. Hay muchas cosas en referente a esta situación, pero bueno. En el Universal dice: al informar el resultado de la búsqueda del día de hoy, Hoy la fiscal general del Estado, Claudia Índira Contreras Córdoba, es a la que vemos en el video, externó que el feminicidio de la niña Itzel Noemí no quedará impune. Pues a ver si es cierto. Porque les digo, la Fiscalía de Sonora no investiga nada. Es más, no han podido desarticular a grupos narcoparamilitares. ¿Cuántos no hay? ¿Cuánto tráfico de personas, tráfico de drogas no hay? Sobre todo en la frontera, en Nogales, en Agua Prieta, toda esa región. Y en San Luis Río Colorado ni se diga lo que acaba de pasar. Eh, se suma, fíjense. Otra situación que ocurrió también en San Luis Río Colorado, el feminicidio de Ámbar Dolores. Porque obviamente ya está entrando el grupo narcoparamilitar, lo que se presume pudiera ser cártel de Jalisco o el de los Arellano Félix. Imagínense, porque andan rondando en esa zona, sobre todo allá a Baja California. Pero esto no tiene que quedar impune. De verdad, compas. Y ahí está. Tres feminicidios en un solo día en el estado el día de ayer. Fíjense. Tan solo se corro. Bueno, estas imágenes no. Ok, vámonos con esta de, de opinión sonora. Es que las imágenes no las puedo difundir, aunque no aparece el cuerpo de la niña, pero aparecen algunas cosas. Vámonos con esta información del caso de Itzel Noemí. Eh... Pedían, pues, una recompensa para encontrar a la menor. Fue el personal de la Fiscalía de Justicia del Estado. Ubicó el terreno al despoblado cuerpo semidenterrado de la menor de siete años. El feminicidio de la niña Itzel Noemí no quedará impune. Esta muerte violenta de la niña nos duele mucho y debe también unirnos como sociedad es importante que las familias prioricemos la protección de nuestras niñas y niños para impedir cualquier riesgo que pueda lacerarlos y privarlos de su libertad o de su vida la fiscalía de justicia asume el compromiso de que este acto no quedará impune y se sancionará con todo rigor pues no permitiremos que dañen a nuestras niñas esto dijo la fiscal general luego de siete días piense desde hace siete días de intensa búsqueda con lamentable desenlace concluye la labor que movilizó a las autoridades y a toda la sociedad de san luis la niña Itzel Noemí fue localizada sin vida, en, enterrada en un predio ubicado de, al despoblado, perdón, de este municipio fronterizo, frontera con Caléxico. Ah, no, con Caléxico no es. Ay, no recuerdo cómo se llama esta parte. Pero está cercano a Mexicali. De hecho, ay, no es de eh, donde nace el, el famoso río Colorado, pero tiene otro nombre. Bueno, la ciudad de ahí, de San Luis Río Colorado. Perdón, compas. La tarde de este jueves 30 de mayo, o sea, ayer, elementos de la agencia de investigación criminal de esta fiscalía especializados en búsqueda de personas localizaron el cuerpo sin vida de la menor en un predio desértico ubicado a 50 metros del canal de riego donde Itzel Noemí había sido vista por última vez. Estaba semienterrada a escasa profundidad en medio de dos plantas de la región. Al lugar ubicado en la misma colonia Solidaridad y relativamente cerca del domicilio de la menor de siete años acudió personal de servicios periciales a fin de levantar todos los indicios que permitan esclarecer el móvil y la causa de la muerte de la pequeña, así como los datos de prueba que permitan dar con él o los responsables de este lamentable suceso que enluta a los sanluisinos y a las y los sonorenses en general. Al informar el resultado de la búsqueda, la fiscal Claudia Iríndiga Contreras quien se mantuvo atenta y supervisando la evolución tanto de la búsqueda e investigación del caso, fue enfática al precisar que el feminicidio de la niña no quedará impune. Y bueno, lo que les comenté eh, al principio de esta, esta nota, la muerte violenta de Itzel no quedará impune, pero así todos salimos juntos en su búsqueda, así juntos debemos esforzarnos por proteger a nuestros niños, pues es lo más valioso que tenemos, puntualizó la llamada fiscal general del Estado. Y ahí tiene pues la, el video. Les voy a mostrar el video publicado por Periódico Noticias, donde la gente de San Luis habla de esta situación. Bueno, no, este tarda mucho el video. Bueno, disculpen, compas, que no se los puedo compartir, el video eh, es muy largo. Hace y, unos momentos. Y, la y fiscalía... bueno, no vaya a tener derechos de autor. Este, no, es que están narrando lo que ocurrió a esta menor, que descanse en paz este angelito, qué lamentable, no, 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 la verdad es da coraje, compas, da coraje que esto siga pasando, mientras, como les digo, el desgobierno, aunque la fiscal diga, es que sí se va a aclarar, pero pues la estructura de la corrupción y impunidad sigue apareciendo en Sonora, y un mal gobierno, como la es la de ella, como los de, las demás eh, anteriores administraciones, pues, eh, ya ven que hasta el tío o un familiar de ella está con el narco, está con gente de los que saquean en las minas, extraen oro, quitándoles el terreno a la gente. Por favor, o sea, es de verdad terrible. Bueno, compas, pues la verdad este es grave lo que pasó en estos dos casos. La mujer, la que les comenté anterior, la la dueña de esta tienda deportiva, pues, al parecer este, sigue con vida y qué bueno. Pero en el caso de Itzel y de otras chicas, cuatro o tres chicas me parece, han sido asesinadas, dos en Hermosillo y dos en San Luis Río, Colorado. Pues esto es de verdad grave. Podrían ser hasta cinco, si hubiera pasado lo de la mujer de, de la tienda de deportes. Es grave. Bueno. Es necesario la organización, de verdad, en serio, en serio, en serio, en serio. Gente de Sonora, ustedes no le pueden apostar a los partidos políticos ni a la gente que eh, les dice voten por mí. Ya, ya, ya estuvo suave. A ver a qué hora se organizan porque al rato van a entrar más paramilitares, van a entrar más cabrones les van a robar todo. ¿Y a dónde se van a ir? ¿A Estados Unidos? Bueno, lo tienen cerca, pero no, no todos tienen la posibilidad de tener que huir a Estados Unidos y no le hagan así. Todo lo que con trabajo, con esfuerzo, lo obtuvieron, todos se los van a quitar. Les van a quitar hasta la dignidad y la vida. No puede ser posible. Por favor, no permitan que esto siga pasando. Tienen que organizarse y hacer respetar la ley y que se hagan redes ciudadanas para evitar esta situación. De verdad. Porque el desgobierno de Sonora no lo va a hacer. Ni el federal. ¿eh? Olvídense de ese del viejito vividor de López obradores es igualito a Peña Nieto y a Calderón y a los demás. Saludos, compas.